Bueno, el primer proyecto con el que yo me enganché fue justo a partir de basura que encontraba, ¿no? que es este, mis archivos recibidos, que es un proyecto que desarrollé entre 2004 y 2006. Y todos los, eh, todo el proyecto gira en torno a lo que yo me encontraba en computadoras de uso público. ¿no? Uno tenía que pagar por media hora o una hora el Internet. ¿no? Hacía mis cosas en 5 o 10 minutos y el resto del tiempo que había pagado me dedicaba a bosmear, no en el Internet, justo, sino en el disco duro. ¿no? Era como un acto entre morboso entre canibalesco de buscar justo huellas, datos. ¿no? Y fue así un shock impresionante ir husmeando. Ya después desarrollé hasta una metodología como orientada a ir con una memoria, husmear en el disco duro y hacer desde... Ya en mi propia memoria ya había una, una serie de carpetas con una taxonomía de lo que iba a ir bajando a cada una de ellas. ¿no? Fotografías, documentos falsificados, este, conversaciones. Y... Como tú mencionas, hay como un, un mundo de información ahí. ¿no? Me interesaba mucho en ese entonces el, el disco duro de una computadora de uso público como una especie de archivo histórico, ¿no? que da cuenta de nuestras prácticas, usos y costumbres, de nuestras manías, de nuestras eh, líneas de consumo, de nuestro lenguaje. Eh, pero también me empieza a interesar mucho el cibercafé como un centro de operaciones ilícitas, por ejemplo, ¿no? donde cualquier persona pudiera falsificar desde una credencial, una factura, una constancia médica, un acta de matrimonio, podía falsificar lo que quisiera, ¿no? y el descuido, el desfase que tenían esas personas al ir transar, ir platicar, ir enviar, ir recibir y dejar todo ahí era una maravilla, ¿no? porque me da a mí como un un arsenal de, de material para trabajar con ello. ¿no? El problema no es tanto tener un arsenal de material, tú puedes tener un montón de libros, puedes tener un montón de dinero, puedes tener un montón de recursos, pero eh, no tener como la manera de hacer traducciones con todo eso, ¿no? la manera de trabajar con todo ello. Ese fue realmente el trabajo, ¿no? porque eh, justo en esta era de la información hay un montón de cosas por ahí. Y, uno puede tener miles de gigabytes o de terabytes de música, películas, libros, pero si no puedes construir una sola oración coherente con todo ello, ¿de qué te sirve? No? Creo que el Internet se nos sigue presentando a los seres humanos como un juguete. ¿no? Lo podemos ver en la estética de plataformas como Google, como Spotify, sus colores, sus displays, su manera de... Pero creo que es mucho más serio de lo que uno podría pensar. ¿no? O sea, este mundo de algoritmos... No cualquiera lo puede entender, no cualquiera lo puede descifrar. Y eh, justo eh, este tipo de proyectos, como el de los cibercafés, no solamente le interesaban a otros artistas o a otros sociólogos, ¿no? que veían como la metodología y se la sentían un poco afín por el tocar ese, ese fenómeno social, ese medio. De dónde estaban transformando las cosas, sino también le empiezan a interesar abogados que dicen, claro, ahí hay un vacío legal. ¿no? Le empiezan a interesar a psicólogos cuando ven las conversaciones, cuando ven los retratos, los, las famosas selfies que antes eran, no eran con teléfonos, eran con webcams. ¿no? Y hay un interés como integral, ¿no? hay un interés como de varios campos de conocimiento en este tipo de proyectos, que es justo lo que veo yo como una ventaja de provenir de la sociología y no de una escuela de artes. ¿no? Creo que la noción de lo público de Habermas ya está como súper, así, sobrepasada. ¿no? O sea, no se puede hablar de la esfera pública únicamente, eh, bueno, usando más bien nociones de los años 90, ¿no? ni siquiera. Eh, y creo que uno de los grandes conflictos que existe respecto a esta inocencia, que también puede ser llamada ignorancia, es el desconocimiento de ese desfase de lo público y lo privado, ¿no? O sea, si en los años 70, 80, en la guerra sucia, pudieran intervenir tu teléfono, podían espiarte de alguna manera, creo que la diferencia sería que ahora, a partir de las máquinas, tú les proporcionas toda la información necesaria a quien no sabes quién va a llegar. ¿no? O sea, hay un, creo que se vuelven instrumentos de control muchísimo más sofisticados y fuertes. Y creo que tiene que ver mucho... Con, con esta idea de la, de la escuela de Frankfurt, ¿no? donde, la, donde la explotación no solamente eh, es más fuerte y más totalitaria, sino que incluso la disfrutamos y nosotros mismos la cedemos. ¿no? O sea, ya no es como en esta época esclavista, donde éramos azotados para realizar un trabajo y para estar sometidos a un sistema político. Ya no es como en esta era medieval, donde mediante la religión, mediante eh, los contratos este, feudales estábamos sometidos a ello. Ahora nosotros solitos entregamos como todo, ¿no? El principal problema que yo veo en nuestra sociedad, particularmente en México, tiene que ver con el marco legal que regula este tipo de anomalías y este tipo de fenómenos. ¿no? Porque se están presentando un montón de fenómenos que son muy rápidos, que son muy acelerados, y el marco jurídico en el cual estamos nosotros viviendo no contempla este tipo de fenómenos. Estamos muy, muy atrasados en ello. Si en los 90 se tardaron muchísimo en regular los fraudes cibernéticos, ahorita creo que hay un problema muy grave para regular una denuncia penal por suplantación de identidad, por acoso sexual, por este, cyberbullying, por lo que tú quieras, en este tipo de dispositivos este, electrónicos, que cada vez son más sofisticados, cada vez son más rápidos. Que incluso cada vez son más fáciles de rastrear. ¿no? O sea, creo que a diferencia de hace 15 años, rastrear el IP de una computadora pública y una personal era un poco complicado. Creo que en la actualidad ya no lo es. ¿no? O sea, es muy fácil dar con el IP de una computadora en cualquier lugar y ubicar a partir de su número de serie si está registrada, quién es el dueño. O sea, se puede dar muy rápido con ello, pero el marco jurídico no lo permite. Eh, te pongo un ejemplo así súper, súper sencillo. ¿no? Cuando se utiliza el WhatsApp, como, como, que es la herramienta ahorita de, de comunicación más popular en el mundo, eh, al enviar una fotografía de teléfono a teléfono o, una, o tener una charla de teléfono a teléfono, creo que la gente tiene una idea bastante torcida de ello ¿no? y cree que el mensaje va de mi teléfono a tu teléfono ¿no? y que no hay un filtro de por medio. ¿no? cuando esa información se va de mi teléfono a un satélite a tu teléfono. Aunque estemos aquí a dos metros de distancia, se tiene que ir hasta allá y bajar al tuyo. ¿no? Y en ese ahí hay un backup. Y en ese backup se queda guardado absolutamente todo. ¿no? Aunque yo borre, aunque tú borres, los datos no se borran. ¿no? Y eso creo eh, genera... Eh, bueno, es algo que la gente desconoce, ¿no? es algo que la gente eh, no... Que no, tiene no hay conciencia de ello, no. ideológicamente me gusta mucho una, una metáfora que utiliza Slavoj Žižek, el filósofo de Eslovenia, donde dice que cuando uno va al baño y echa ahí su mierda y jala la cadena, ideológicamente la mierda desaparece del universo, ¿no? se va. Ya, si en esa persona hay un nivel de reflexión y de conciencia, dice: Ok, no es cierto, no desapareció, se va por una tubería y a algún lugar tiene que ir a dar. ¿no? Y creo que ese es el, el mismo problema que ocurre con el uso de datos y el uso de, de redes en nuestro mundo actual. ¿no? no hay como esa reflexión y esa conciencia de qué pasa con toda esa información y a dónde, a dónde va a parar todo aquello. ¿no? Este cuestionamiento acerca de la subjetividad, eh, de que antes era una relación de nuestra individualidad con Dios, y ahí quedaba, ¿no? creo que ahora queda abierta el escrutinio público. ¿no? Porque sigue habiendo esa idea, eh, Nietzsche no lo previno. ¿no? La, cuando anunciaba la muerte de Dios, dice, aguas, ¿no? Creo que no, al no suplantar esa guía moral que ha tenido Occidente durante... Casi dos mil años, este, algo va a pasar. ¿no? Cuando dice Michel Foucault que todos los seres humanos tenemos una perversión que solamente nosotros conocemos. ¿no? Creo que ahora cometemos el error de contársela a Facebook o contársela al WhatsApp o contársela o confiársela a un password. ¿no? Que por más candados de seguridad que tenga, toda puerta es posible de abrir. ¿no? Eh. Creo que hay un. un como algo muy retorcido ahí, al cederle a una máquina o a una cuenta que está en una nube digital, nuestra conciencia. O sea, creo que entrar al. que es algo que ocurre muchísimo, o sea, que te hackeen tu Facebook, que te hackeen tu correo electrónico, que te hackeen ahora tu WhatsApp, que es lo que está como más de moda. Creo que es entrar de alguna manera a tu conciencia, ¿no? porque es entrar a algo que crees que solamente es una conversación entre tú y tú. Y al tener acceso a aquello, creo que se vuelve un tema súper delicado a nivel emotivo, a nivel emocional. Las enfermedades de la segunda mitad del siglo XX, pero todo del siglo XXI, son los trastornos de angustia, de paranoia, de esquizofrenia. Eh, de bipolaridad, y mucho de ello tiene que ver con esta angustia que genera el dejar olvidado el teléfono, el temer que si cerré o no cerré mi sesión de Facebook en la computadora que me prestaron, si podrán adivinar o no mi password, si... El proyecto Vivir Eternamente parte de la pregunta ¿qué pasaría si un día mueres? Y... Eh dejas abiertas tus redes sociales, o sea, ¿qué va a pasar con toda esa información? ¿No? Imagínate que alguien entra a tu correo, que alguien entra a tu Facebook, que alguien entra a tus cuentas personales y la mayor sensación, o si sea, la sensación más común, mejor dicho, era como mucha angustia. Es como, híjole, es que no quiero que mis hijos vean esos correos, no quiero que mi esposa se entere de mis inbox, no quiero que mis padres vean todas esas fotografías. Y creo que ahí citaría mucho a Bruno Latour, este filósofo francés, eh, y, y su obra Nunca Fuimos Modernos. ¿no? Él en ese libro plantea que no hubo modernidad, ¿no? que pasamos de la etapa fetichista mágico-religiosa a la posmodernidad sin decir agua va. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo un proceso de maduración intelectual entre el fetiche y un sofisticado smartphone. Entonces, eh, viene esta pregunta y la gente teme, así, no, no quiero que vean aquello. Y le pregunta, oye, pero ya vas a estar muerto. Sí, pero mi espíritu no, o algo puede pasar con aquello. Eh, simplificando un poco esta idea de la tour, no estamos acostumbrados. Ni no, o no hemos podido ni superar el fetichismo mágico religioso, ni entrarle de lleno a la vida eh, de, de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, cargamos en nuestro bolso izquierdo, nuestro smartphone, con mil aplicaciones que nos permiten estar conectados con el resto del mundo y que nos permiten hacer cientos de maravillas, pero en la, bolsa, en la bolsa contraria traemos un ajo y un limón por aquello de las malas vibras. ¿no? El café fue un invento de la modernidad para que la gente fuera a socializar. ¿no? Eso era como, como el, el fin de un café. La gente iba al café a socializar, a platicar, a conversar, a estar cara a cara con el otro. ¿no? A, confabular. a confabular también. ¿no? Eh, irónicamente, el cibercafé aparece un siglo y pico después. Creo que nunca vi un cibercafé que vendiera en café realmente, ahora que lo pienso. Pero... Eh, se convierte en un lugar también para socializar, ¿no? pero ya no es esta relación cara a cara. ¿no? Aquella conversación, aquella taza de café, el humo del cigarro, se transforma en el sigiloso eh, movimiento de los dedos sobre el teclado. ¿no? Y lo que era una relación cara a cara se convierte en una relación distante, lejana, eh, con una pantalla eh, de por medio. ¿no? Eh, sin embargo, creo yo que también esto es como... Sintomático de nuestras generaciones, que crecimos como con el antes y el después del Internet. Pero creo que un, una persona nacida por ahí del año eh, 98 o 2000 no tiene esta como, este como nivel de distinción. ¿no? Entonces creo que sus lazos afectivos y emocionales se están formando desde esa plataforma. Entonces ellos no entienden como esa, esa delgada línea entre lo virtual y lo real, ¿no? que para mí, aparte, es inexistente. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos en la actualidad es que no entendemos eso. ¿no? O sea, que creemos que lo que se queda en el mundo virtual forma parte del mundo virtual y lo que se va al mundo real se va hacia allá. Y no hay manera de repente de... Eh, o sea, mi trabajo creo que mucho tiene que ver con hacernos entender que lo que hacemos en el mundo virtual afecta a nuestro mundo real. Y lo que hacemos en el mundo real puede trasladarse a nuestro mundo virtual y puede haber relaciones reales, afectivamente reales. ¿no? Eh, es como hablar de aquel mundo platónico de, de las ideas y de las cosas. ¿no? Ya el elemorfismo nos lo dejó claro. ¿no? Todo cuerpo tiene su esencia y su materia. Y creo que eso pasa también con esta idea absurda de que el mundo virtual es una cosa y el mundo real es otro. Claro que hay ahí como incidencia entre ambos.